Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Centella, diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y cordobés. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la barra de la noche por primera vez esta temporada, si no recuerdo mal. Sí, sí. Las encuestas, si le parece, vamos a hablar empezamos a hablar un poquito de en clave de esta campaña electoral que ya se nos echa encima. Las encuestas le dan una importante subida a su formación, a Izquierda Unida, también a UPyD, tanto como perderían, según las encuestas, Partido Popular y Partido Socialista. ¿Cómo afrontan ustedes esta campaña que, como decía yo hace un segundo, pues ya se nos está echando encima prácticamente? Bueno, siempre es bueno que las encuestas vayan bien. Pero para nosotros lo más importante en este momento es dar respuesta a una gran demanda social, que es cómo salimos de esta crisis, cómo salimos además en positivo, y por lo tanto, nosotros más que las encuestas nos preocupa que hay mucha gente sufriendo y mucha gente que necesita una respuesta. Otra vez en campaña electoral. Parece que no salimos de una y nos metemos en otra. Bueno, nosotros es que siempre estamos en campaña electoral. Nosotros no somos gente de sillón ni de despacho. Por lo tanto, nosotros la campaña electoral dura todo el año. ¿Y usted es más de campañas electorales austeras, con vallas o sin vallas? Nosotros que somos gente austera para todo, para las campañas electorales y para cuando no es campaña electoral. Nos parece que el debate de las vallas es un debate un poco absurdo. Nosotros hemos planteado en el propio Congreso que se cambie el esquema de campaña electoral para que sea una campaña austera de verdad. Nosotros queremos que la campaña es un despilfarro, que la campaña es mucho, mucho gasto para lo que, no ya en este momento, sino para lo que debe ser un debate político, y nosotros queremos que haya esa campaña austera, no solamente en las vallas, sino en otras muchas cosas. Vamos a ubicar a nuestros espectadores, que a lo mejor alguno no sabe de qué estamos hablando todavía. Quiero que veamos juntos unas declaraciones que escuchamos en el día de hoy, tanto del Partido Popular como de PSOE, desde PSOE a Soraya Rodríguez, desde el Partido Popular a Carlos Floriano, hablando de esto de la austeridad y las campañas, de las vallas publicitarias y el truco que tiene el que se pongan vallas o no se pongan. Vamos a verlo. Vamos a una campaña posiblemente la más austera desde el punto de vista económico que ha realizado el partido, pero además una campaña diferente en el sentido de que vamos a buscar mucho más debate, mucho más encuentro con los ciudadanos y con mucho menos impacto visual, digamos, como significan las vallas o eslóganes publicitarios. En esto lo que no se puede hacer es engañar, ¿eh? La cuestión es, no me lo voy a gastar en vallas, ¿vale? Pero si te lo gastas en autobuses, o te lo gastas en MUPI, o te lo gastas en banderolas, pues no ahorras nada. Nosotros nos vamos a mover, desde luego, en una campaña austera y siempre por debajo de los límites que están marcados, gastemos o no en vallas. Decía usted que este es un debate un poco artificial, un poco... Bueno, nosotros queremos debatir sobre propuestas políticas. Queremos debatir sobre qué ofrecen los distintos partidos para que las elecciones europeas sean un paso más en la salida de la crisis. Pero claro, cuando PSOE y Partido Popular tienen tan pocas diferencias en Europa, pues tendrán que buscar debates un tanto artificiales. Nosotros que ya habíamos decidido hace meses no poner vallas, por lo tanto ha pillado este debate sobrevenido. Lo importante es que de aquí al día 25 de mayo le planteamos al electorado qué vamos a hacer en Europa y sobre todo qué vamos a hacer para resolver sus problemas. ¿Qué campaña prevé usted? ¿Una campaña en la que hablemos mucho de Europa, de temas concretos, o una campaña en la que hablemos mucho de temas nacionales y de temas más, si me permite, más ideológicos, pero menos concretos, menos pegados a la realidad? Ya nos gustaría a nosotros que hablásemos de temas nacionales y de temas de Europa. Nos tenemos que hacer una campaña donde se quede la anécdota en la diferenciación, en el matiz, en lugar de ir al fondo. Por ejemplo, nosotros queremos debatir sobre el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, que se está fraguando casi en la clandestinidad y que tanto PSOE como Partido Popular apoyan. Y que nosotros creemos que es una gran barbaridad. Queremos debatir la losa de la deuda, queremos debatir sobre el Banco Central Europeo. O sea, queremos debatir sobre los problemas reales, no sobre cosas que pueden ser importantes para algunos, pero para nosotros nos parece una anécdota. Anoche nos visitaba aquí en la noche el número 2 de la lista del Partido Socialista, el señor Ramón Jáuregui. Yo le recordaba una crítica que había llegado justo en el día de ayer de las filas de Izquierda Unida. Le recordaba que Cayo Lara había criticado que PP y PSOE tenían pocas diferencias y un programa oculto, que era el de, bueno, ganar a quien ganara, al final hacer lo que mande Europa. Ramón Jáuregui, les lanzaba a ustedes otro dardo. Yo le recuerdo, a usted le decía que ustedes no tienen programa conocido. Bueno, puede ir a la página web de Izquierda Unida, que está el programa completo. Pero es una realidad. En julio de este año
Partido Socialista y Partido Popular votaron juntos una proposición no de ley en el Parlamento, en el Congreso, sobre Europa. Y votaron juntos. Partido Socialista y Partido Popular están de acuerdo en el Tratado de Libre Comercio. Están de acuerdo en que el Banco Central Europeo siga siendo como hasta ahora. Por lo tanto, hay muchas similitudes. Y nuestro programa es claro. Nuestro programa es claro, digo, y está publicado. Se lo mandaré mañana, señor Jáuregui, para que lo vaya... Bueno, se lo puede encontrar por los partidos del Congreso. Para que lo vaya leyendo. Pero es un programa que es claramente rupturista con la situación actual. Porque hay que hablarle claro a la gente. Con la actual situación de Europa no hay salida social de la crisis. Y a partir de ahí podemos hablar. Bueno, a partir de ahí seguiremos hablando porque nos esperan nuestros analistas en la mesa. Estoy seguro que le seguirán preguntando a usted por este asunto de la campaña electoral de cara a las europeas, esa fecha, el 25 de mayo. Yo quiero avanzar en otros temas, por ejemplo, Andalucía, si me lo permite, sobre la crisis en el gobierno andaluz. Bueno, la crisis ya solventada por ese real ojo de la corrala a la utopía y esa actuación contundente de Susana Díaz. ¿Están cerradas ya todas las heridas? Bueno, un gobierno de coalición es normal que haya tensiones. PSOE e Izquierda Unida no son el mismo partido ni tienen el mismo programa. Entonces es normal que surjan tensiones y surjan problemas. La clave es que se resuelvan, y se resuelvan en positivo, como ha ocurrido en este caso. Por tanto, a mí no me preocupa que pueda haber tensiones en este y en otros casos. ¿La tensión es retirarle las competencias en materia de vivienda a una persona que forma parte de tu gobierno? No lo habíamos visto. Y devolverse las 24 horas. Cierto. En España no hay mucha cultura de gobierno de coalición. En otros países de Europa y hay tensiones y hay momentos de debate tenso, porque, repito, partimos de programas que son diferentes y que hemos llegado a un acuerdo. Pero repito, a mí de este debate lo que me ha quedado claro es que hay una apuesta clara por la vivienda pública en Andalucía, que es uno de los ejes fundamentales de este gobierno andaluz. Otra más. ¿Tiene previsto Izquierda Unida pedir una comisión de investigación para saber qué ha pasado con los cursos de formación? Lo digo porque el PSOE dijo ayer que no apoyarían una comisión de investigación si la pedía el Partido Popular, pero Izquierda Unida dijo ayer que no descarta nada. Sí, efectivamente, nosotros no descartamos nada y esta mañana yo lo he planteado en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados. Queremos que haya una comisión de investigación para que investigue cómo se han financiado los partidos políticos en los últimos 20 años, todos. Partido Popular, PSOE, UPyD, Izquierda Unida, todos. Creemos que sería lo justo. O sea, no ir por partes. Podemos hablar de la Gürtel, de los ERE, de los cursos de formación, pero creemos que lo normal sería, puesto que está bajo sospecha la clase política en general, y conste que a mí la palabra clase política no me gusta, sino que la rechazo, pero está eso bajo sospecha, que todos abramos los cajones, los armarios, los discos duros que no hayan sido rotos y que ofrezcamos a la ciudadanía claridad y transparencia para todos. Y por lo tanto, nosotros sí queremos, tiene que haber una comisión de investigación para la financiación de los partidos políticos en los últimos 20 años. Y ahí entraría todo. Curiosamente, el Partido Popular se resiste en Madrid. ¿Qué opinión tiene sobre la dimisión de esos 10 miembros que hemos conocido hoy de la Ejecutiva Provincial del PSC, del Partido Socialista de Cataluña en Girona? Bueno, a mí personalmente no me gusta hablar de problemas de otros partidos. Ya hemos tenido demasiado en nuestra casa para opinar de los demás. A partir de ahí, bueno, es una realidad que el PSC tiene un debate interno y una situación que se ha cerrado de una manera, a nuestro modo de ver, artificial. Pero, repito, son problemas del PSC. Lo que está claro es que hay una parte... Tiene implicación especial, ¿no? Porque después de esos diputados que llamamos en su día díscolos en el Parlamento catalán, también en el seno del PSC, con el debate en Cataluña sobre, bueno, el llamado derecho a decidir, que es el que ha suscitado en este caso otra disensión en el seno del PSC, es algo más que un problema en el seno del Partido Socialista, bueno, de Cataluña, ¿no? Es que hay una realidad que una gran parte del Partido Socialista de Cataluña es partidario del derecho a decidir. Y a partir de ahí las contradicciones las tiene que resolver ese partido. A mí no me gusta escarbar en heridas, porque demasiado hemos tenido en nuestra casa, pero sí es verdad que el debate sobrepasa la crisis. Y es verdad que es una crisis que no se puede cerrar con un sí o con un no, como ha intentado cerrar el Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, nosotros sí queremos que es un debate abierto a la sociedad catalana sobre el derecho a decidir. Venga, una más y nos vamos enseguida a la mesa. ¿Qué le parece? Ahora me dirá que no le gusta opinar sobre lo que pasa en otros países, pero yo creo que... ahora digo sobre otros países, que es lo que le voy a preguntar. ¿Qué opina de la rebelión en Francia? Esto que se ha llamado rebelión en Francia, de estos miembros del Partido Socialista francés que no estarían del todo de acuerdo con las políticas de austeridad que pretende aplicar el primer ministro Manuel Valls. Yo lo primero que he pensado, se lo digo con sinceridad, es que ya me hubiese gustado a mí que en el año 2010 hubiese habido esa rebelión en el PSOE cuando Zapatero subió a la tribuna a proponer prácticamente lo mismo. Ya me hubiese gustado que en el PSOE hubiese habido esa rebelión. Y, en segundo lugar, pues es algo que tristemente estamos acostumbrados. El Partido Socialista, la Democracia, cuando está en la oposición, hace unos planteamientos
entre comillas, cercano a la izquierda, y cuando llega al poder aplica política, entre comillas, cercana a la derecha. Eso es una contradicción que tristemente se repite gobierno tras gobierno. Nos esperan los analistas en la mesa. ¿Le apetece participar en nuestra tertulia? Evidentemente. Bueno, vamos a la mesa. Antes hacemos recuento de preguntas, ponemos las ideas en orden y nos encontramos en la mesa. ¿Qué mensajes políticos han lanzado hoy PP y PSOE en plena precampaña para las europeas? Los populares han reunido a su ejecutiva nacional, que ha marcado los ejes para la campaña electoral. ¿Cuáles serán las ideas centrales que defenderá el PP? Hoy también se ha seguido hablando de las relaciones con la administración de una empresa del candidato popular, de Miguel Arias Cañete. ¿Qué han dicho desde su partido? Y a ello se ha referido también su contrincante en el PSOE. ¿Qué le ha reprochado hoy Elena Valenciano durante un encuentro con pescadores en Asturias? ¿Qué está detrás de la nueva crisis que sufren los socialistas catalanes? ¿Es inevitable una fractura en el PSC tras la decisión de 10 miembros de la ejecutiva del partido en Girona de presentar su dimisión, entre ellos el presidente de la federación en esa provincia, Joaquim Nadal? ¿En qué punto queda el liderazgo de Pera Navarro? El debate sobre Cataluña también ha vuelto a colarse hoy en la sesión de control al gobierno en el Senado. ¿Cómo interpretan nuestros analistas la petición de imaginación que le ha hecho Mariano Rajoy en su respuesta al senador de CiU, Josep Lluís Cleries? En la noche también les contaremos que ha dado de sí la segunda jornada en la vista que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el juez Elpidio José Silva. Ha sido una sesión llena de momentos tensos después de que el tribunal no aceptara la renuncia de su abogado. Sigue, por tanto, adelante el proceso abierto contra el magistrado por presunta prevaricación en el llamado caso Blesa. ¿Qué razones ha dado el juez Silva para negarse a declarar? ¿Y cómo cerraron 2013 los bancos españoles? El año pasado volvieron a tener beneficios tras los 2.800 millones de pérdidas de 2012. ¿Cuánto ganaron en concreto las entidades bancarias el año pasado? ¿Y a qué se debe ese cambio de tendencia? El anuncio de estos resultados coincide con el relevo al frente de la patronal bancaria. ¿Qué ha dicho el presidente saliente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín? ¿Cómo lo ven en nuestra mesa de debate? ¿Y cómo lo ven ustedes en casa? Es lo que queremos saber y por eso nos encanta que participen en nuestra noche. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter nos encuentran, también en Facebook y, como no, en la web de nuestro programa, en rtve.es/lanocheen24horas. Ahí pueden encontrarnos y aquí verán aparecer algunos de sus mensajes. Hoy también les planteamos, como cada noche, un reto, que nos digan a qué momento histórico pertenecen las imágenes que les vamos a poner a continuación y por qué las hemos rescatado de nuestro archivo histórico. Si lo tienen claro, envíen sus respuestas con la etiqueta con el hashtag LNReto. Vean. Una explosión fue el primer anuncio de que aquella noche sería diferente. Sin embargo, a pesar del estallido, muchos de los invitados pensaron que se trataba de algo distante, quizá el preludio lejano de un petardo anticipado de Navidad. Eran las 8:15 de la noche del martes 17. Señor José Luis Centella, ya estamos en la mesa, le voy a presentar a unos cuantos amigos. Seguro que los conoce, pero yo se los presento por si a alguno se le escapa. Manuel Cerdán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Manuel, ¿qué noticia destacas de las que hemos vivido en el día de hoy? Al margen de la visita del señor Centella, que nos va a llenar la mesa de titulares y va a aparecer mañana en las portadas de todos los periódicos, seguro. Bueno, pero además de eso, habéis tratado un par de ellas, que no voy a repetir, pero bueno, el cisma producido en Cataluña entre el PSC y sobre todo la parte del sector de Gerona, ¿no? De la familia Nadal, sobre todo. Esa es tu noticia de hoy. Esa y el juicio del juez. Sí. Una que queda. Bueno, pues entonces me quedo con el juicio de... del juez Elpidio Silva. Luego lo vemos, luego vemos las imágenes. Que lo utiliza para hacer campaña. Luego vemos las imágenes porque son realmente llamativas. Fermín Bocos, buenas noches. Buenas noches, don Sergio. ¿Y tú, con qué te quedas? En lo político, con el cisma, el problema muy serio del PSC en Cataluña, que contradice en definitiva lo que vimos el otro día en el Congreso. Y en lo esperpéntico, lo teatral, esa limitación que parece que asiste al oficio de banquero, que el año pasado solo ganaron 7.000 millones de euros en conjunto, pero al parecer no es negocio. Luego escuchamos también esa frase. Víctor Arribas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué noticia destacas? Pues yo destacaría la noticia que se desprende del censo, de los datos que hoy se han conocido, uh-huh, y el hecho que me parece muy, muy, muy relevante de que 500.000 de extranjeros hayan dejado nuestro país el año pasado. Creo que es un gran titular del día. Pues habéis dado pleno, porque estos temas, todos ellos, los trataremos. Si sois disciplinados y buenos y vais cortito y al pie,
dará tiempo que hablemos de todos ellos. La que no le voy a preguntar por el tema que elige del día es a Esther Jaén. Esther, buenas noches. Muy buenas noches. Porque Esther, eres la primera en preguntar a nuestro invitado, José Luis Centella, lo que quieras preguntar, que imagino que será la que para ti es la noticia del día. ¿Te has dado cuenta, no? Como lo hemos cerrado el círculo perfecto. Pues no le iba a preguntar por la noticia del día. Yo prefiero preguntarle por las noticias de Izquierda Unida, ¿no? Y sus aspiraciones, ahora que parece que en las encuestas le dan también y tal. Yo recuerdo otras etapas en las que Izquierda Unida hablaba del sorpaso, etcétera. En un momento en el que el Partido Socialista, socio suyo en Andalucía, parece estar de capa caída, ¿con qué argumentos o qué argumentos ofrecen al electorado de izquierda para hacer ese sorpaso, para adelantar al Partido Socialista? Pero sí, nosotros, que hemos aprendido algo de la historia, no nos planteamos la historia del sorpaso. Nos planteamos dar ese sorpaso a los problemas de la gente. O sea, nosotros no competimos ni con el PSOE ni con el Partido Popular. Competimos con una salida social de la crisis. Y lo que le ofrecemos a la ciudadanía... Cuando dicen que son la izquierda real, yo creo que sí que compiten un poquito con otras izquierdas, ¿no? Competimos con los problemas de la gente. Y en la medida que nuestras propuestas sean asumidas por la mayoría, subiremos las encuestas. Y en este momento nosotros planteamos una ruptura radical con la actual política de la Unión Europea, como salida social de la crisis. Con la actual política de la Unión Europea, con el actual marco institucional de la Unión Europea, no hay salida posible social de la crisis. Habrá salida por la derecha o salida antisociales. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos en este momento es romper radicalmente con una estructura de la Unión Europea que nos ha llevado a esta ruina. Víctor, yo enfocaría mi primera pregunta, espero poder hacer alguna más. Pues tú enfócate en una pregunta. Digamos que haciendo una lectura de lo que puede ocurrir dentro de un año y medio en las generales. Si el Partido Popular gana pero no tiene mayoría suficiente para gobernar, hablamos de evidentemente las elecciones generales, noviembre del año 2015, es fácil que se produzca una alianza entre el Partido Socialista, otras fuerzas políticas, ahí estaría de buen grado Izquierda Unida, y en qué medida podríamos asistir entonces a lo que ahora se ve en Andalucía, es decir, que Izquierda Unida condiciona, casi podría yo decir de mi cosecha, ordena las políticas que sigue la presidenta de la Junta. Vuelvo a repetir el esquema y no es por derivar la pregunta. Nosotros iremos a las próximas elecciones municipales, autonómicas y después las generales con propuestas. ¿Y después qué pasará? Pues en función de los programas, en función de las propuestas. Nosotros lo que está claro es que no vamos a llegar a acuerdos simplemente por ocupar un sillón. Entonces vamos a llegar a acuerdos en la medida de que se modifique el artículo 135 de la Constitución. Y no pongo el listón bajo. Es decir, para que Izquierda Unida llegase a algún acuerdo político en el Estado, hay un elemento fundamental. Es que esa losa, que son 36.000 millones de euros que le cuesta a los ciudadanos, esa deuda, pues ese artículo 135 desaparezca. Por tanto, nosotros vamos a ir con programas, con propuestas. Las matemáticas electorales las dejamos para después. Se ha ido nuestro querido amigo Fermín nada menos que a 2015. Todavía tenemos por delante lo que pase en el próximo escaso mes y algo, que es lo que tenemos por delante, que puede ser un buen ensayo o no, se lo pregunto, si al ser una circunscripción única y en fin, lo que pase en el 25 de mayo es un buen ensayo para lo que pueda ocurrir dentro de año y medio. No, más que un ensayo, es una foto fija. Lo que el 25 de mayo digan las urnas es una foto fija de cómo está el país en este momento. Y lo que nosotros creemos que va a significar es fundamentalmente una bajada del bipartidismo. Eso es importante. Yo he escuchado decir en los últimos días, tanto de Izquierda Unida como UPyD, otros partidos, ¿están ustedes convencidos de que estamos ante el inicio del fin del bipartidismo? No, yo no voy tan lejos. Yo digo hasta una bajada del bipartidismo. Eso quiere decir que toda llamada al voto útil, toda llamada a que la gente vote con la nariz tapada porque hay que elegir entre A o B, desaparece. Y a partir de ahí, las próximas elecciones serán más abiertas y serán más libres. La medida que son más abiertas. Ese es un objetivo, que el bipartidismo, que en este país no ha funcionado, pues sea derrotado el día 25 de mayo. Fermín. Permítame, señor Centellas, volver al caso de Cataluña, pero no para hablar del PSC, sino para hablar de ustedes. El núcleo de Izquierda Unida sigue siendo el Partido Comunista de España. Y el Partido Comunista remite a la cultura del internacionalismo. Y como referente de fondo, pues bueno, pues podría ser la propia idea que tenía Lenin de lo que era el nacionalismo. Si no recuerdo mal, lo definía como un ofuscamiento pequeño burgués. De ahí nace mi sorpresa cuando ustedes defienden algo que en teoría es la creación, la reivindicación fundamental de la burguesía catalana. ¿Cómo puede ser que Izquierda Unida en el conjunto de España y Iniciativa Els Verds en Cataluña estén donde nunca estuvo el PSUC? Vamos a ver, si empezamos por la historia,
y hablamos de donde Lenin, nunca estuvo el PSUC, salvo la etapa de Comoreda. Vamos a ver. Pero sí, desde luego no en la de López Raimundo y menos en la de Antonio Gutiérrez. Si empezamos por la historia, Lenin defendía el derecho de autodeterminación y lo aplicó en Finlandia y en otros sitios. Tanto, si hablamos de la historia, segundo, el partido. Lo de Finlandia lo dice usted porque sí, el resto de las veintitantas repúblicas soviéticas quedaron donde quedaron. No, pero se aplicó, no, Estonia, Lituania se aplicaron. Digo, hablando, segundo, en el año 1954, Don Álvaro Berruri Pasionari escribió un libro que se llamaba La España Multinacional y Pluricultural. Tanto, el Partido Comunista de España siempre ha sido partidario del derecho a decidir. A partir de ahí, nosotros somos contrarios a que el Estado español se divida. Somos contrarios a la independencia de Cataluña. Iniciativa per Cataluña, EU y A, en Cataluña no están de acuerdo con la independencia de Cataluña. Y así lo han manifestado, es que hay una alternativa. El Partido Comunista de España no está de acuerdo con la independencia de Cataluña. Lo que sí estamos de acuerdo es con el derecho a decidir, a que los ciudadanos decidan no solamente en el tema del modelo de Estado, que también decidan en el modelo social. Ya lo reivindicaban los sindicatos hace un año. Nosotros creemos que la gente tiene que tener capacidad para decidir. Sí, sí, se da usted cuenta que es un trampantojo lo del derecho a decidir. Lo que está cobijando es la puesta en marcha de un mecanismo de autodeterminación. Y yo me atrevería a decir... pero es que la autodeterminación no es independencia. La autodeterminación es que la gente decida. Y nosotros defenderíamos que no haya independencia. Cuando hay ese referéndum, nosotros no vamos a decir sí a la independencia. El día que el Partido Comunista o Izquierda Unida, por mejor decir, por citar a la coalición por su nombre, diga con la claridad que, por ejemplo, fue escuchado en el Congreso lo que dijo el señor Rubalcaba, nosotros, por ellos, el Partido Socialista, somos socialistas, no nacionalistas, muchos de sus votantes lo tendrán más claro, créanme. Es que nosotros no somos nacionalistas. Es que nunca lo hemos sido. Somos federales. El Izquierda Unida, el grupo de Izquierda Plural, defiende, y lo dijo el señor Coscubiela, una España federal. Y esa es nuestra propuesta, una propuesta que no es nueva, que no es de ahora, que es de siempre. El PSUC, como bien decía, ha defendido a la España federal siempre y ha defendido el derecho a decidir siempre. Y la trampa es quienes quieren equiparar derecho a decidir con independencia. Y eso lo hacen tanto los nacionalistas e independentistas como los nacionalistas centralistas que quieren hacer trampa en solitario. Derecho a decidir es que la gente decida. Y puede decidir sí o no la independencia. Pero nosotros defenderemos el no a la independencia. Yo creo que me va a llamar al orden nuestro director, con me lo cual el pensamiento lo dejamos aquí. Y me ha leído el pensamiento en un momento en el que estaba yo pensando, ¿lo digo o no lo digo? Lo voy a decir, porque dice, estaba escuchando con atención al señor Centella que nos decía, nosotros siempre hemos estado por el derecho a decidir, pero si es un llamado derecho a decidir, que no sé, yo lo pongo en cuestión porque no sé dónde figura como derecho, pero en todo caso, ¿no es muy nuevo como para haber estado siempre a favor de él? No. A ver, el derecho de autodeterminación... No, no, digo llamado derecho a decidir. Hoy llamado derecho a decidir... Claro, derecho a decidir es algo tan antiguo como Naciones Unidas lo ha proclamado en varias ocasiones. No tiene derecho a decidir Cataluña ahora mismo. Sí, pero ahora mismo... Ha votado 41 veces Cataluña en estos años. Sí, y también puede votar 42. No, digo que no quisiera yo ni muchísimo menos monopolizar esta parte del debate porque hay temas mucho más interesantes. Pero el derecho de autodeterminación está establecido en la Carta de Naciones Unidas para territorios que han sido colonias en procesos de descolonización que a todas luces no se ajustan. Que no es el caso de Cataluña. Yo le he puesto porque se me ha preguntado... El llamado derecho a decir, que es de lo que estamos hablando en los últimos meses, y otra... Entiendo que es el derecho a la autodeterminación. Entiendo, no lo sé, a lo mejor. Yo lo he sacado como referencia histórica. Manuel. No, y tampoco hay ningún país democrático del mundo que en su constitución reconozca el derecho a autodeterminación de una parte de su Estado. Pero bueno, le voy a preguntar, dentro de esas contradicciones, como la que ha planteado Fermín, le voy a preguntar por el caso de Andalucía. Si usted cree que se va a mantener con solidez el acuerdo con el Partido Socialista, y si no cree usted que todos estos grandes escándalos de corrupción que están zarandeando y afectando al propio gobierno andaluz, que ya ha provocado la salida de dos presidentes, si no cree usted que también ese desgaste va a haber ahí una onda expansiva que les va a llegar a ustedes por mantener al gobierno en esos grandes escándalos que se han producido. ¿Cree usted que ha sido secretario general del Partido Comunista Andaluz y que conoce muy bien cuál es la situación, ¿no crees que eso a ustedes les va a perjudicar mantener ahí al gobierno andaluz? Por orden, en primer lugar, sería bueno para Andalucía que el gobierno andaluz cumpliese su programa, porque es un buen programa. Tanto nosotros creemos que la medida que se cumple el programa es bueno para Andalucía. Segundo, nosotros hemos planteado hoy, y lo vamos a seguir planteando, que haya una comisión de investigación para que se investigue cómo se han financiado los partidos políticos, todos,
incluido el nuestro, evidentemente, PSOE, Partido Popular, Izquierda Unida, UPyD, y ahí entraría tema ERE, entraría tema Gürtel, entraría tema también lo que ha salido de los cursos de formación, todo eso entraría. Esa gran propuesta que ha hecho esta mañana Izquierda Unida en la mesa del Congreso es la que nosotros le lanzamos tanto a PSOE como a Partido Popular. El Partido Popular está diciendo que no por ahora. Segundo lugar, hasta ahora las encuestas en Andalucía dan subida de Izquierda Unida. Están bajadas de PSOE y de Partido Popular y subida de Izquierda Unida. Para nosotros lo importante, lo que va a tener importancia en Andalucía, es que seamos capaces primero de que desde el minuto uno que entró Izquierda Unida en el gobierno hasta el minuto X que salga, no haya ni un solo caso de corrupción. Y hasta ahora en la Junta de Andalucía, en el tiempo que ha estado Izquierda Unida, no ha habido ni un solo caso, ni siquiera sospecha de corrupción. Todo es de tiempo antiguo. En segundo lugar, es fundamental que se cumpla un programa y que se demuestre que en Andalucía hoy las cosas funcionan mejor que en otra época. Y eso es la aportación de Izquierda Unida. A partir de ahí, evidentemente, uno tiene que ser responsable con nuestro compromiso. Nuestro compromiso es intentar que en Andalucía las cosas mejoren. Sí, pero el tiempo, señor Centella, sí, muy breve. Ha dado la razón a quienes decían que la comisión de investigación sobre los ERES, que se abrió y que se siguió en el Parlamento de Andalucía, no sirvió para nada. Porque sigue abierto todavía ese caso y políticamente... Es que eso no es verdad. Es que la comisión de investigación, gran parte de lo que ha hecho la jueza Laya, ha sido seguir la ruta de la comisión de investigación. Ah, pues eso es nuevo, eso no lo había... Claro, porque ustedes no sé si han leído las conclusiones de la comisión de investigación. ¿Y por qué critican tanto a la jueza Laya si sigue lo que dice la comisión de investigación? No, nosotros no hemos criticado a la jueza Laya. ¿Por qué se critica tanto? Se lo preguntará, eso se lo puede preguntar al periodista. Nosotros hemos dicho, primero, la comisión de investigación planteó unas conclusiones. Que la jueza Laya, eso con nombre y apellido. Segundo, si finalmente no hubo responsabilidades políticas, es porque PSOE y Partido Popular unieron sus votos en contra del dictamen que proponía el presidente de la comisión, en este caso de Izquierda Unida, donde señalaba al gobierno andaluz como responsable. Es decir, Partido Popular votó en contra de que el gobierno andaluz tuviese responsabilidad de la comisión de los ERES. Eso fue la comisión de investigación, una comisión importante. Yo tengo alguna experiencia en comisiones de investigación. Tuve la del Lino y tuve también un caso malagueño de Intelorce. Lo importante de una comisión de investigación muchas veces no son las conclusiones, es el propio desarrollo de la comisión de investigación. Y en este caso la comisión de los ERES ha sido muy importante. Ver a un presidente en funciones declarar ante una comisión de investigación, también me gustaría a mí verlo en Madrid. También me gustaría a mí mañana una comisión de investigación con el señor Rajoy hablando del caso Bárcenas. Aunque luego las conclusiones las ponga el Partido Popular, porque tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Porque muchas veces hay la idea de que la comisión de investigación son las conclusiones. No, es el desarrollo. Y para eso la comisión de los ERES ha sido muy importante en Andalucía. Ha pasado declarando ahí mucha gente que luego, efectivamente, se ha visto reflejada en la propia jueza Laya. Las 11 menos un minuto, las 10 menos un minuto en Canarias. Nos vamos quedando sin tiempo. Ya sabe, señor Centella, que esta temporada estamos jugando a lo que hemos llamado la pregunta encadenada, que es que un invitado le deja una pregunta al siguiente invitado. En su caso... Ayer le dejó una pregunta al señor Ramón Jauri. Antes yo le recordaba una que yo recordaba, pero ahora la he dejado grabada para usted. Me aviento. Una pregunta. Más bien, y con reflexión final, incluso recomendación. Más bien. Con recomendación. Vea. Tengo que lo deber hecho. ¿Qué harían ellos para que la política económica europea cambie? Y dos, si tienen que apoyar a alguien para que esa política económica cambie, ¿a quién vais a apoyar? ¿A los de la derecha o a la izquierda europea? Yo creo que debéis apoyar a los socialistas europeos, que somos los que probablemente ganaremos las elecciones europeas. Aprovecha su pregunta para responder. Pero bueno, esto último no se lo voy a preguntar. Sí, también. También, todo junto, también, pues venga. Todo el paquete. Sí. No le voy a leer al señor Jauregui, mañana se lo mandaré en nuestro programa. Pero solamente tres ideas. Una es... combatir realmente los paraísos fiscales. Segundo, renunciar al Tratado de Libre Comercio Europa-Estados Unidos. ¿Alguien piensa que la Unión Europea, que España puede competir con Estados Unidos? ¿Alguien piensa que una empresa española puede competir con una empresa de Estados Unidos? Esto es la ruina para miles de empresas españolas. Tercer lugar, la deuda. El Banco Central Europeo y la deuda. Tanto son propuestas claramente confrontadas con lo que hoy está planteando PSOE y Partido Popular. Es decir, hay propuestas que serviría para ese dinero dedicarlo a empleo, no la miseria que el último Consejo Europeo destinó al empleo juvenil. Empleo de verdad, creación de empleo y cambio de modelo productivo. Y segundo, hombre, señor Jauregui hace una pregunta que al mismo se responde. ¿A quién apoyarían? Que al mismo se responde. Pero aquí hay una realidad. El actual presidente de la Comisión Europea fue votado por la socialdemocracia y por los conservadores. Pero es que el candidato
del partido o del grupo socialista europeo está gobernado con la señora Merkel. Porque no ha querido el partido socialdemócrata alemán no ha querido gobernar con la izquierda. Por lo tanto, es muy difícil que el candidato de la socialista europeo y española le pida el voto a la izquierda, porque en Alemania prefirieron gobernar con esa democracia. Pero es que en España, en julio del año pasado, hubo un acuerdo PSOE-PP para la Unión Europea. Es decir, lo normal es que el señor Jauregui vote junto con los conservadores el próximo presidente de la Comisión Europea. Eso es lo normal y ese es el reto que yo le lanzo al señor Jauregui, que no pacten con la socialdemocracia y que cambien la política para que de verdad en Alemania se rompa el gobierno con la señora Merkel y haya un gobierno de la izquierda en Alemania. El presidente del Parlamento Europeo se turna. La mitad de la comisión. Si yo fuera el señor Jauregui, que no lo soy, le preguntaría. Discúlpeme, solo por una cuestión aritmética. La señora Merkel está a solo 4 escaños de la mayoría absoluta de la izquierda, salvo que se produjera un milagro. Matemáticamente, el SPD, Socialdemocracia, más los verdes, más la izquierda, tienen mayoría para gobernar. Y el Partido Socialista, Socialdemócrata Alemán, dijo: nunca gobernaré con la izquierda en Alemania. Claro, porque por lo tanto, si no gobierna con la izquierda en Alemania, ¿cómo va a aprender a gobernar con la izquierda en Europa? Pero usted sabe mejor que yo, ¿por qué no? Porque es que el peso de la historia en Alemania pesa más que en el resto de otros países europeos. Pesa tanto como que el partido de la izquierda en Alemania está creciendo. Bueno, pesa tanto como eso. Pero lo uno no empece lo otro. Entonces, a partir de ahí, tiene muy poca autoridad el Partido Socialista Obrero Español para pensar que en Europa no van a ser lo mismo que van a ser en Alemania. O sea, ni conservadores ni socialistas, sino abstención. El reto que yo lanzo al señor Jauregui es que él se comprometa a que nunca van a gobernar en la Unión Europea con la derecha, con los conservadores. Escúcheme, seguro que el señor Jauregui votará con la derecha, que es el próximo presidente de la Comisión, como votaron al señor Durão Barroso. No el presidente del Parlamento, no el presidente de la Comisión. No escucha a nadie más, a mí solo, porque... Pero es que al señor tenemos que le votaron porque venía de la izquierda portuguesa. Fermín, en su momento. Gracias por la aportación, pero déjame que diga una cosa. Si yo fuera el señor Jauregui, que no lo soy, escuchando su respuesta, le diría... muy hábilmente, usted le ha dado la vuelta al argumento, pero no ha respondido. Sí, sí. ¿A quién apoyarían ustedes? No, es que nosotros... ¿A nadie? No. Al día siguiente, un programa. Ahí. Un programa de izquierda, en el Parlamento Europeo. Pero es que yo estoy seguro que... Igual que en Alemania, lo que hay en Europa va a haber es una gran coalición socialdemócratas conservadores. Si hay un programa de izquierda, la señora Merkel no gobernaría en Alemania. Y si no gobierna en Alemania, no gobierna en Europa. Pero claro, es incompatible que el candidato de la socialdemocracia española está gobernando con la señora Merkel en Alemania. Esa es la realidad. O sea, ¿cómo va a contradecir a su propio partido? ¿Cómo va a gobernar con la izquierda cuando está gobernando en Alemania con la socialdemocracia? Ese es el gran drama de la sociedad europea, que conste conste que el número 2 del PSOE a la europea le está viendo, porque ayer dijo, voy a ver con atención la respuesta que me da el señor Centeno. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que rompiesen con los conservadores? En su caso le voy a pedir que le deje, si le apetece, una pregunta a ciegas, porque no tenemos todavía confirmado el nombre del siguiente invitado. Así que esa es su cámara. Esto es más divertido, porque tú lanzas una pregunta y no sabes quién te la va a contestar. Lo mismo es un compañero de grupo. Está en el ámbito político. Sí, del ámbito político. Puede ser pues del Partido Popular, puede ser compañero de Izquierda Unida, puede ser CiU, puede ser Esquerra, puede ser... Vete tú a saber. Esa es su cámara. Si es de mi grupo, te lo diría más fácil la contestación. Yo la pregunta que le haría es si estaréis dispuestos a la propuesta que esta mañana hemos hecho de crear una gran comisión de investigación sobre todos los casos de corrupción que pueda haber en el Estado, de cómo se han financiado los partidos políticos en los últimos 20 años de este país. De manera que dejemos de tirarnos los trastos uno a la cabeza del otro, ERE, URTE, cursos de formación, y hagamos una comisión de investigación que a los españoles le quede claro cómo se han financiado los partidos políticos y que cada cual aguante su vela. Por cierto, una curiosidad. Antes de la rueda de prensa que usted ofrecía esta mañana, hemos escuchado, porque aquí lo escuchamos todo y lo vemos todo, un ofrecimiento que usted ha hecho esta mañana. Lo quiero compartir con los espectadores. Era este. Parece ya que se acerca el buen tiempo, así que... Sin hacer alarde, tengo que volver a repetir que el año pasado quedó vacante mi invitación a que si alguien quería pasar por la Costa del Sol. Así que vengo a... La concretaremos. Crearemos una comisión para concretarlo. Una oferta ir a la Costa del Sol a los compañeros periodistas del Congreso. A nosotros no se atreva a invitarnos, porque somos de los que vamos. Hay que hacerlo en esta mesa, que nosotros vamos. No es una amenaza, compartimos los días. Fletamos un autobús. Señor José Luis Centella, diputado de Izquierda Unida, gracias por venir a trasnochar un ratito con nosotros, en una noche como esta, además, en la que yo sé que dentro de un rato usted se va de viaje.
Pues sí, la verdad que sí. Esto es un no parar. Es no parar y no dormir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que tenga una buena noche. Gracias por venir con nosotros a pasar un rato. Buenas noches.